Parte superior izquierda, color rojo. En estasis. Como Terran. Por la clasificación. A un IEM Katowice 2019. Él es. Geothermal. Parte superior derecha, color azul. Como Terran también. Por la clasificación. Representando Latinoamérica. Spamen Sudorito. Por Juanito. Él es Special. Ahora, si se da el típico de Terran aquí en Stasis, va a ser de nuevo push de tanques con Raven. Iniciando con Reaper, ahí está. Aquí sí no me ha tocado tanto ver edificios proxy. Ni Starport, ni Rack, ni nada de eso. Simplemente se quedan a una base usualmente. De lo que hemos visto. Tengo de hecho hasta una replay que me tocó ahí de Special contra Future en el canal de YouTube, donde es una base push the tanks. Bueno, a ver qué hacen en esta. De hecho no me acuerdo si fue una base o tenían expa, pero push the tank Raven ya tan típico. Iniciando con Cyclone, buscando Geothermal, dándose el tiempo para buscar algún edificio que le haya puesto por ahí. Avian Special, que parece que ya va a poner su expansión natural. Le ha estado dando resultado este estilo, ¿eh? Lo cambió un poquito, si se dieron cuenta, desde los primeros juegos hasta donde vamos ahorita, los primeros dos juegos, Special no estaba usando este estilo de expandirse rápido. Más rápido que su rival. Un poco más arriesgado, pero le ha estado dando resultado. Parece que funciona contra Geothermal. A ver cómo modifica Geothermal. Viene el cuervo ya para él. Al contrario, el Starport apenas en camino. Cuidado. Dos, tres Reapers son acá. Contra dos nada más. Geothermal que no se anima. Esta torre Selnaga da buena visión, ¿eh? Inclusive podían dejar ahí un SCV. Tratar de controlar. Y es que se van a ir a un juego muy, muy pasivo. Ya tienen expa natural, pero como siempre, Geothermal la tiene un poquito más retrasado y se le mueren. ¿Qué está haciendo? Perdió el control aquí feo Geothermal. Ya ve la expansión de Juanito. La vio que está completa. Él apenas la está terminando, digo... Apenas terminó, pero... Siempre es un... Hay un factor psicológico cuando llegas a la base de tu rival y ves que él ya tiene su expa y de hecho ya lo tiene casi terminado el control orbital y tú apenas la terminaste. Y ahora se viene el ataque de Special, que sabe que Geothermal gastó unidades. Perdió el control ahí, no sé si lo puede recuperar. Primer tanque para Geothermal, a ver si con eso se defiende. Adiós a todas estas unidades de Juanito. Demasiado codicioso. Pudo haber mantenido, de hecho, todas las unidades. Se podía haber posicionado acá y a lo mejor estar pegando otro ratito, pero... Pero las perdió todas. Similares en obreros. Similares en población. También vamos a ver quién perdió más. 517 recursos perdidos de Geothermal contra 600 de Special. Special termina perdiendo más recursos. Por poquito, pero más. En eso que se dio. Pero tenía mejor income al inicio. Uy, miren esto. Miren esto, señores. Special tomando un riesgo. Yo siento que en este mapa es bastante grande, ¿eh?
Ahí con un ciclón que anda por ahí viendo, cuidando. Siento que el riesgo que está tomando Special aquí es muy grande. Ya tiene la tercera lista. Pero ahí viene U-Thermal. Ahí viene U-Thermal. Viene con dos tanques. Viene con el Raven, que es lo principal acá. La matriz de interferencia va a ser crucial. Del otro lado, doble Raven para Special. Hay mucho vikingo para U-Thermal. El Cyclone que se lo va a querer quitar, pero... error, se da cuenta de la tercera. Y podría hacer que Special la pierda simplemente así, sin minar. Es control orbital, inclusive. A ver si no lo pierde así como así, tratando de salvar a los Ravens. Perdió su Raven, U-Thermal, pero perdió los, un Raven también Special. Y está siendo obligado a mover su tercera base. Creí que U-Thermal iba a hacer más daño acá. Bueno, a ver, ya se posiciona ahí afuera de la expansión natural. Tiene superioridad aérea y lo sabe. Adiós, Raven. Adiós, vikingos. Hay un Marine ahí abajo. Ya está saliendo otro. ¿Qué más detiene a U-Thermal? Nada más que eso. Y bueno, esos tanques que obviamente son extremadamente peligrosos. No está en rango. No está en rango U-Thermal todavía de los tanques. Juanito cuidando sus vikingos como puede. Recuerda que este juego de clasificación, el que gane, está clasificado AIM Katowice 2019. Es un juego importantísimo. No se deben de dar el lujo de cometer ningún error. Se le va un tanque a Juanito. Se le va un tanque también a U-Thermal. Cuidado. Puede ser para U-Thermal. Obligado a jalar a los muchachos. Inclusive con dos Marines. Hay dos tanques allá afuera. No lo va a querer dejar minar ya. U-Thermal no tiene una tercera. U-Thermal trae un puñado más de unidades. De hecho, son dos tanques nada más los que traen movimiento. Pero no lo va a querer dejar U-Thermal. 26 obreros sobre saturación por la cantidad de obreros que ya estaba creando para la tercera, Juanito. Y que ahora no tiene. U-Thermal empieza a poner su tercera. Se decide por fin por el contain. Va a tratar de hacerle simplemente contenerlo y ganarle de manera económica. No sé si la decisión me parece buena de U-Thermal. Cuidado con estos tanques de nuevo. ¿Qué está haciendo U-Thermal? Siento que fue demasiado profundo, señores. No sé si me gustó el intercambio, la verdad. No me gustó. U-Thermal 4192 contra 3600. Siguen muy parejos, pero U-Thermal tenía la ventaja en unidades. Y ahora está a medias de una expa. Sin... eran tres tanques, me parece. Podía a lo mejor haberlos gastado acá, en lugar de simplemente subir y dejar que Special se los matara. Pero bien para Juanito. Viene el push ahora en favor de Special, que si clasifica aquí, pues ya lo dejaríamos de ver, porque ya no habría más juegos para él. Su camino habría terminado. Pero de manera correcta, GG, se lo lleva Special, señores.